Buenas tardes. Un placer estar con ustedes, doctor Klemper, si me permite activar su cámara. Un gusto saludarlos. El día de hoy daremos inicio al seminario de investigación aplicada que corresponde al área de contabilidad y finanzas, por lo que el día de hoy contamos con la grata presencia del doctor Klemper Aymer Cortés Alejandro con el tema sentimiento del mercado cambiario cripto contra monedas fiduciarias. Y bueno, me voy a permitir leer el propósito de esta actividad académica que corresponde al periodo intersemestral del 27 de junio al 5 de agosto del 2022. Tiene como finalidad presentar los trabajos de investigación aplicada de los expertos en las áreas de conocimiento como son Semana de Contabilidad y Finanzas, Marketing y Negocios Internacionales, Capital Humano, Innovación Tecnológica, Gestión Pública y Semana de Metodología, agradeciendo a los docentes su tiempo y disponibilidad para compartir sus conocimientos a la comunidad estudiantil, académica y al sector empresarial para contribuir en el bienestar de nuestro entorno mediante metodologías y procesos de enseñanza-aprendizaje en busca de la mejora continua para transformar y trascender a través de acciones conjuntas. Me voy a permitir leer la semblanza de nuestro expositor, el doctor Klemper Aymer Cortés Alejandro. Licenciado en Economía desde 1996 por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una maestría de Administración de Empresas con especialidad en Finanzas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctorado en Estudios Empresariales con especialidad en Métodos Matemáticos en Economía Financiera por la Universidad de Barcelona. Reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, es miembro activo del Grupo de Investigación del Análisis Financiero y de la Incertidumbre de la Universidad de Barcelona. Ha publicado artículos científicos en revistas indexadas en el Journal Citation Report y Scopus, entre otras, principalmente en el área de finanzas con temas de modelización de series temporales financieras, normativas, contables, análisis de portafolios de inversión y sustentabilidad. Cuenta nada más con más de 900 citas sobre sus publicaciones considerando Google Scholar, ha dirigido varias tesis de doctorado, así como asesor de proyectos de grado de maestría, obtuvo el premio de investigación UANL en el área de ciencias sociales en el año 2019 y 2021, así como el premio Raúl Conde Hernández por la presentación de la mejor ponencia de la 25º Congreso Internacional de Investigación de la Academia de Ciencia Administrativa CASI. Participó en la creación y ejecución del Hospital ProMipyme de la Universidad Autónoma de Nuevo León con la finalidad de apoyar a las MIPYMES para mejorar su competitividad mediante capacitaciones y consultorías en el área de negocios. Se desempeñó como secretario de Investigación e Innovación de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el año 2014 creó la incubadora de investigación en el área de negocios y actualmente tiene a su digno cargo la subdirección de posgrado de FACTE de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido, doctor Klemper, le cedo el micrófono para su exposición. Muchas gracias, doctora Magali. Y bueno, pues antes que nada agradecerles a todos que nos estén viendo por las redes sociales de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, por la plataforma de Zoom. Y bueno, agradecer también especialmente al Hospital ProMipyme por invitar al posgrado de FACTIA para estas semanas donde los docentes de la investigadores de la del posgrado de nuestra facultad, pues todos los días vamos a estar ahí presentando las investigaciones que hemos estado realizando durante este tiempo. Entonces, muchas gracias al Hospital ProMipyme de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo no voy a compartir la presentación. Y bueno, pues el día de hoy les vamos a platicar el tema del sentimiento del mercado cambiario. Vamos a hacer una comparación entre las criptomonedas y las monedas fiduciarias. Las monedas fiduciarias, pues, son las monedas que manejamos en el día a día. En este caso, en México, sería el peso. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes de las criptomonedas. A lo mejor algunos ya conocen un poquito lo que son. Algunos apenas están conociendo el término, el tema. Y bueno, las criptomonedas nacieron en la crisis de 2008. El Bitcoin fue concebida ese año por una entidad conocida bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto.
es un seudónimo, no sabemos a ciencia cierta si es una persona, son varias personas. Y en 2009 lanzó el software Bitcoin creando la red del mismo nombre y las primeras unidades de moneda llamadas Bitcoin. Para darnos una idea de dónde inicia todo el tema de las criptomonedas, la oferta del Bitcoin está limitada y alcanzará un máximo de 21 millones en el año 2140. Actualmente se han extraído aproximadamente 18 millones. Si bien pareciera que ya estamos alcanzando los 21 millones, la forma en que se está creando o la minería como el proceso de la creación de la criptomoneda, pues se va reduciendo. En este sentido, pues empezó creándose 50 bitcoins cada 10 minutos y cada 4 años se hace un cambio. En el 2020 se crean 6.5 bitcoins por minuto y terminaría hasta el 2024. Entonces, esta generación de bitcoins con 3.125. Empezaremos en el 2024 con esa minería. La primera transacción, a manera de dato que tenemos por ahí, fue el 12 de enero de 2009, donde Satoshi vende un bitcoin, fíjense la cantidad, a $0.00076 al criptógrafo Hai Fidi. El 22 de mayo de 2010, pasaron hace un año después, un programador de Florida realizó un pago de 10.000 bitcoin para comprar 2 pizzas con valor de $42. Ahorita aproximadamente, imagínense esa cantidad de bitcoins. Actualmente estamos en $21.000 el bitcoin. En 2012, otra de las criptomonedas famosas, nace Ripple, que no ocupa minería, la cripto de los bancos, como lo dicen. Ripple creó 1.000 millones de monedas en su inicio y destruye una pequeña cantidad con cada transacción, está al revés del Bitcoin, lo que permite a sus validadores recibir el pago en la forma que ellos prefieren. Ethereum nace en 2015. Bueno, la cripto en sí se llama Ether, pero la plataforma que la genera Ethereum nace en 2015 y esa no tiene límite, a diferencia de las otras dos, en cuanto a la cantidad de monedas que pueden ser minadas o creadas. En el mundo, aproximadamente hay 7.000 criptomonedas. De hecho, algunos datos por ahí superan este cantidad, este monto. En 2019, el comercio de criptomonedas fue prohibido oficialmente en China. Sin embargo, se continuó efectuándose en línea a través de transacciones en el extranjero. Pero hace poco, 2021, las declara ilegales todas esas transacciones, todas las transacciones criptomonedas. Les pongo estos datos para darnos una idea de la situación en la que actualmente estamos con las criptomonedas. Tras la decisión de Tesla de invertir 1.500 millones de dólares en febrero de 2021, 3 meses después, Elon Musk anuncia en Twitter que Tesla dejaría de aceptar pagos en bitcoins por su impacto ambiental. Entonces, fíjense, esas noticias de sí y no, pues lo que hace es genera esa incertidumbre propia de las criptomonedas. No hay datos oficiales sobre el consumo energético de las redes de blockchain. Blockchain es la forma en que se va generando esa contabilidad de monedas que se van creando y quiénes fueron los que fueron cada transacción que se va generando. Sin embargo, los cálculos apuntan a que solo el minado de Bitcoin consume más energía que todo Colombia, todo Bélgica o todo Finlandia. Para que se dé una idea de lo que sucede cuando se minan o se crean estas monedas, estas criptomonedas, prácticamente el consumo de energía que se está utilizando por segundo. Ese es el tema ambiental que de alguna manera va detrás del mercado de criptomonedas. Para esta sesión, pues les voy a presentar una investigación que realizamos hace unos tiempo y que pues fue en este caso premiada por la Universidad Autónoma de Nuevo León en el premio de investigación del año pasado en el área de ciencias sociales. Y bueno, pues esta investigación, el objetivo es determinar el mejor modelo para predecir el sentimiento del mercado por medio de una métrica de liquidez que cuantifica el spread compra-venta de las 3 criptomonedas, pues más las que acabamos de comentar, más
que más se utilizan, ¿no? O más conocidas, Bitcoin, Ripple y Ethereum. Y las vamos a comparar con las 16 principales monedas fiduciarias, que en este caso las declaradas por la plataforma de Bloomberg. En este sentido, cuando estemos platicando, vamos a ver esa comparación de cómo son unas versus cómo son las otras, ¿no? Entonces, las primeras preguntas son si el comportamiento del mercado de las criptomonedas medido por la diferencia de compra-venta es diferente a las monedas fiduciarias. Es decir, cada vez que pasamos por una casa de cambio, vemos ahí la diferencia del compra y venta y observamos cómo a veces ese diferencial se incrementa o cómo a veces se reduce. Esa situación está relacionada en el tema de la liquidez, la cantidad de moneda que hay. Tiene que ver con la oferta y demanda de esa moneda. Sin embargo, ahorita como lo vamos a platicar, vamos a ver cómo se relaciona esa métrica de liquidez con el tema del sentimiento del mercado. Y por otro lado, pues vamos a ver si buscar un método de predicción, una herramienta, una técnica de predicción que pudiera ser pues más atractivo para utilizar en estos mercados. Para eso, pues bueno, vamos a platicar un poquito lo que viene siendo el sentimiento del mercado muy general. Sabemos que en el análisis de los mercados traemos dos áreas principales. La parte del análisis fundamental, pues, que se basa propiamente en la parte del mercado, la parte de variables que estuvieran afectando el mercado. Y por otro lado tenemos el sentimiento del mercado, que debería siendo esa psicología de los inversionistas, esa incertidumbre que tienen o esa certeza que tienen sobre los mercados que pudiera de alguna manera mover también el precio con el cual se cotizan las monedas. Entonces, para entender qué significa el sentimiento del mercado, pues hay varias conceptos que se han manejado, pero en sí comprenden los errores de juicio comunes que cometen los inversores y reflejan su grado de excesivo optimismo o pesimismo que no está justificado por los fundamentales. Entonces, para darnos una idea, esa parte de fundamentales que comentábamos. ¿Cómo se ha medido? Por lo general, se han utilizado varios tipos de métricas. Vamos a empezar, las podemos dividir en dos partes, lo que vendría siendo métricas indirectas, que en este caso utilizan variables relacionadas con el desempeño del mercado, es decir, rendimientos y volatilidad de precios, instrumentos derivados de actividades de trading, entre otras. O sea, vamos a revisar esas variables en sí que puedan de alguna manera identificar esos movimientos en el sentimiento del mercado. Y por otro lado, las métricas directas. En ese sentido ya es, como ponemos por ahí, por realizar encuestas, a ver cómo se encuentran los inversionistas en ese momento. La desventaja de utilizar encuestas es que los resultados fallan con frecuencia en cuanto al posible sesgo entre las respuestas que nos pueden estar dando los inversionistas y el comportamiento real que ellos tengan, ¿no? Como cualquier encuesta, ese es el efecto que podemos tener si los utilizamos. Incluso hay otro tipo de métricas directas que están sacando actualmente, pues que vendría siendo, por ejemplo, con los buscadores online. En este caso, por ejemplo, Google Trends o algunas otras plataformas que generan cada cuánto estamos buscando información relacionada con cripto, pues en ese sentido se podrían considerar como métricas directas. No está claro cómo deben relacionarse el sentimiento del mercado y la atención de los inversionistas, pero se ha propuesto el uso de estas plataformas como una medida directa para la atención de los inversores que puede ser útil en las predicciones. Estamos trabajando en ese sentido, en este tipo de datos, ¿no? ¿Qué tanto estamos buscando? Por eso le hablan atención del inversionista. ¿Qué tanto estamos buscando en estas plataformas de búsqueda información relacionada con el tema? Y pues obviamente hay métricas híbridas que sería una combinación de todas estas. ¿Cómo entendemos ahora sí, ahora partiendo del mercado de cambiario? El mercado de cambiario pues es un mercado bastante complejo porque no solamente intervienen los inversionistas comprando y vendiendo divisas, sino también
Hay un inversionista, más bien, hay un inversionista muy grande que en este sentido son los gobiernos, los bancos centrales que tienden a involucrarse en el mercado de capitales y hacer un ente muy grande puede hacer movimientos en el precio. Pero vámonos al origen de esos análisis de los mercados cambiarios y pues eso nos retoma a la base económica que vienen siendo los más tradicionales, que vendría siendo explicarlo a través, por ejemplo, del modelo de activos, que parte de esa hipótesis de paridad de poder adquisitivo, o sea, que en ese sentido valga lo mismo una hamburguesa aquí que en otro país, o que valga lo mismo unas manzanas aquí que en otro país, pero esa conversión, ese sería el tipo de cambio. Pero el modelo de activos lo que dice es que hay ciertas variables económicas que pueden estar influyendo esa cotización. En este sentido, pues trabaja la parte de balanza de pagos, no solamente el comercio, sino también el movimiento de capitales o de dinero que puede haber entre varios países. Y hay dos enfoques: la parte de precios flexibles, pensando un poquito más en el largo plazo, y ahí tenemos la S, que es el tipo de cambio, depende del nivel relativo entre dos países de la oferta monetaria. Vamos a pensar peso dólar, ¿no? Entonces, el tipo de cambio en este modelo nos dice que va a depender del diferencial de oferta de dinero que hay entre ambos países. También entre el ingreso, sería el diferencial de ingreso entre ambos países, y el diferencial de tasas de interés. Casi siempre que nos hablamos de tipo de cambio nos referimos al diferencial de tasas de interés y lo estamos viviendo actualmente. Si un país sube la tasa de interés, el otro, donde tiene más relación obviamente, pues tiende también a subir la tasa de interés para no descompensar este diferencial si no quisiéramos tener un efecto en el tipo de cambio. Sin embargo, pensando más en el corto plazo, hay otros modelos, si se fijan, la única diferencia que hay en estos, pues prácticamente es el efecto, le ponen la inflación, pero le ponen el efecto del signo que hay, si se fijan, a largo plazo, como el diferencial de tasas, el efecto es positivo, cambia cuando estamos hablando del corto plazo. Cuando se mueve la tasa de interés en el corto plazo, el diferencial de tasas de interés, el efecto en el tipo de cambio es inverso, o sea, en este caso sería negativo, que es lo más común cuando nosotros vemos las noticias, ¿no? Sube el asterisquito, viene siendo la tasa de interés del otro país y la tasa de interés de nosotros o la nacional o la que estemos viendo es sin el asterisco. Entonces ahí podemos ver cómo el cambio en una tasa de interés tanto del país extranjero o del país que estamos haciendo más comercio se mueve, pues nosotros tenemos que actuar, o el Banco Central en este caso, si no quisiéramos que el tipo de cambio se mueva, ¿no? Esa es la base principal de lo que fundamenta el tipo de cambio. En este caso, hay otras investigaciones que se han realizado, por ejemplo, en el caso de las monedas fiduciarias, por ejemplo, estos investigadores, ya viendo un poquito más ese spread de oferta de compra y venta, ¿no? ¿Y por qué nos fuimos por ahí, ¿no? Entonces, estos investigadores analizaron el diferencial de compra y venta de algunas monedas y descubrieron que el sentimiento de los inversionistas tiene un impacto en el tipo de cambio, ¿no? Las tasas de depreciación o apreciación del tipo de cambio. Entonces, ya en este sentido, nos están mencionando que ese diferencial de compra y venta tendría un efecto en los tipos de cambio y en el sentimiento de mercado. Otras investigaciones, pues, que han hecho ahí en otros países, han encontrado evidencia que el determinante que domina esos spread es la regulación del mercado, y pues eso es un poquito algo que no tendríamos en las monedas, en las criptomonedas, ¿verdad? Esa regulación del mercado podría de alguna manera controlar ese spread. Acá en las criptomonedas, pues, es diferente, ¿no? ¿Cómo se han hecho investigaciones? Que, por otro lado, el tema de criptomonedas que se han investigado por ahí. Bueno, pues el tema de la volatilidad en los precios del Bitcoin, han hecho algunos resultados, algunos análisis al respecto, donde lo han relacionado
con el sentimiento del mercado. Por otro lado, la demanda de Bitcoin en el corto plazo es alimentada principalmente por la especulación. Si se fijan, otros investigadores han encontrado eso, que en el corto plazo el tema de las especulaciones de criptomonedas juega un papel importante. Y en el largo plazo, más que todo, se fijan en las expectativas sobre su futura utilidad como medio de pago. Entonces, en el corto plazo se fijan más como un tema de especulación, y ya en el largo plazo ya se está, si alguien quiere invertir, esos inversionistas que hacen transacciones con las criptomonedas, a largo plazo más que todo se están fijando en qué tan útil va a ser una criptomoneda para utilizarse como medio de pago. Por otro lado, hay también algunas investigaciones donde las comparan. Por ejemplo, en este sentido, en esta investigación podemos ver, se menciona que el Bitcoin no se comporta igual que las monedas fiduciarias, que ya nos están diciendo que no es lo mismo las criptomonedas que las monedas fiduciarias, considerando los criterios que usualmente usan los economistas. Un poquito de lo que platicamos en el caso de los modelos de activos, como mencionamos por ahí, por ejemplo, el diferencial este de tasas de interés, ¿no? Si sube la tasa de interés en nuestro país vecino, pues ahí en ese sentido, si no quisiéramos que hubiera una devaluación de la moneda, pues tendría que actuar de la misma manera el Banco Central de México para evitar que se genere una devaluación. Ahora, el tipo de cambio, eso al final del día, ¿es buena una depreciación o es mala una apreciación? En sí, debe de valer lo que tenga que valer. Tanto de alguna forma o de otra forma, tanto una alta cotización o una baja cotización, en este sentido, pues tiene que ver con, no necesariamente es bueno o malo. Entonces, algunos se benefician de una depreciación, otros se benefician de una apreciación, sino debe de valer como todas las cosas, ¿no? Oferta y demanda, lo que debe de valer, lo que en sí el mercado considere, el precio de equilibrio que llamamos ahí en la economía, la oferta y la demanda, ese es el precio que debe de valer. Entonces, en este sentido, cuando comparamos con las criptomonedas, pareciera que no se observa tanto esa parte fundamental en las variables como sucede en las monedas fiduciarias. Por ejemplo, casi siempre ponemos de supuesto en economía una oferta inelástica de dinero, ¿no? Entonces, aquí esto pudiera cambiar. Ya lo platicamos cómo es diferente entre el Bitcoin, el Ethereum. Cada una tiene distintas formas de generar la moneda. El tema de la volatilidad, pero ya iremos platicando esa diferencia. Lo que sí es que en estos estudios marcan que el tema de las criptos se observa más un componente especulativo que propiamente unas variables económicas que pudieran estar determinando su movimiento. Otros estudios, por ejemplo, comentan que el Bitcoin es más bien un activo de alta volatilidad y de dependencia del sentimiento que en este caso a las monedas fiduciarias. Si se fijan, palabras claves pareciera que nos están dirigiendo a que en el tema de cripto se mueve más por un componente especulativo, hay más volatilidad, sentimiento de mercado, que en una moneda, en este caso fiduciaria. Entonces vamos a hacer ¿qué vamos a probar? Vamos a ver si el desempeño del sentimiento del mercado, medido por este spread, se comportan de forma diferente, igual entre las cripto y las monedas fiduciarias. Y por otro lado, vamos a proponer ahí un método de predictivo que pudiera ser más útil para el tema del mercado cambiario, en este caso de las cripto, ¿no? Vamos a hacer como muestra, vamos a tomar como muestra el diferencial de compra y venta del 9 de febrero de 2018 al 8 de febrero de 2019. Si fijan, fue antes de la pandemia, pero bueno, en este sentido, al final platicaremos lo que está sucediendo actualmente. Son pocas observaciones. No es tan fácil conseguir datos de las criptomonedas, datos de alguna manera seguros de los valores de las criptomonedas. De hecho, algunas plataformas no las querían sacar antes estas cotizaciones, por lo mismo,
que era, había muchas diferencias de, es difícil conseguir los datos del spread de las criptomonedas, pero bueno, afortunadamente tuvimos oportunidad de sacar datos en este sentido, y bueno, por eso agarramos ese periodo. Es un periodo de corto plazo, que eso tiene, es, tiene mucho que ver, es diferente analizar el corto plazo que el largo plazo, como platicamos hace un momento. Y bueno, vamos a agarrar las tres pues más vistas monedas, criptomonedas, Bitcoin, Ethereum y Ripple, y las vamos a comparar con las 16 principales monedas que declara esta plataforma financiera, que comúnmente utilizada por la mayoría de los inversionistas. Y esta plataforma dice, pues las monedas que más están buscando los inversionistas son estas 16. El dólar australiano, el real brasileño, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona danesa, el euro, el yen, el peso mexicano, el dólar neozelandés, la corona noruega, el dólar de Singapur, el rand sudafricano, el won surcoreano, el la corona sueca, el franco suizo y el dólar taiwanés. Todas comparadas con la cotización versus el dólar de Estados Unidos. Pareciera que no, pero México, o más bien el peso mexicano, aunque no lo crean, es una de las monedas que más es está haciendo transacciones de ella las 24 horas. Y ahorita lo vamos a ver. En este sentido, esta plataforma, es lo que les comentaba, dicen, bueno, las monedas, de hecho se les preguntó por ahí, ¿por qué esas 16? Pues son las que más buscan, son las que más nos piden o analizan, entonces por eso las consideramos las 16 monedas que en el mundo son las que más están de alguna manera interesados inversionistas, ¿no? Estas son las 16 monedas que ahorita platicamos y pues obviamente están constantemente cotizándose. Pero vamos a ver si hay diferencia entre ellas, fíjense. Vamos a ver el peso mexicano, yo creo que lo conocemos un poquito más. Esto es un ejemplo, lo que genera esta plataforma, todos los días, las 24 horas, me está diciendo cómo se está cotizando el peso en todo el mundo. La zona azulita representa el mercado asiático. Se fijan, es un poquito más chiquito, pero el peso, mientras nosotros estamos felizmente durmiendo, el peso se está cotizando y está moviéndose el precio del peso, la cotización o el tipo de cambio del peso. Esta franja ya verde, que se empalma un poquito con lo asiático y hace el mercado europeo, fijan, empieza ya a moverse el tipo de cambio un poquito más en el mercado europeo. Y este rectángulo grandote es América, ¿no? Nueva York, cómo se cotiza el peso en pues también incluso aquí con nosotros ya empieza a moverse y hay cambios más ruptos. Este es el ejemplo de un día común y corriente en el mercado del peso mexicano, ¿no? Y esta partecita de aquí, pues regresamos otra vez a Asia, ¿se fijan? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siempre se está cotizando, siempre se está moviendo el tipo de cambio, siempre hay gente que la quiere comprar, siempre hay gente que lo quiere vender y está constantemente haciéndose operaciones con la moneda del peso. Pero miren lo que sucede con el real brasileño. Uy, parece que no tanto, ¿verdad? Aquí vemos pues un poquito ahí en el tema de Europa y pues Estados Unidos, pero ya en la parte asiática pues como que no es muy interesante estar cotizando el real brasileño. El won coreano pues obviamente en Asia está muy bien. Todo se compara en base a las horas de aquí, por eso no se ve muy claro. Si hacemos el zoom ahí en Asia, pues obviamente se va a ver más movimiento, pero si fijan, pues es allá prácticamente donde está interesándose, en donde se interesa el won. En este caso, vemos, por ejemplo, aquí el euro, pues sí, igual que el peso, todo, no duerme todos los días, a cualquier hora se están haciendo compra y venta de la moneda. Y aquí tenemos el Bitcoin también, ese no duerme, ese siempre está al 100% cotizándose en cualquiera de los mercados, incluso se ve pues, más movimiento por la moneda que se está, en este caso criptomoneda que se está analizando.
Y para hacer una pequeña comparación entre el que veamos un poquito cómo se relacionan las fiduciarias versus las criptomonedas, miren, esta es la cotización del 2015 a mayo del 2022. Si observan, el azulito es el euro. Todo está con pesos mexicanos. De lado, acá del lado izquierdo, del eje izquierdo, horizontal, tenemos la cotización de tanto del peso como del dólar, del euro, perdón, del dólar y del euro. Por eso está en este rango. El azulito es el euro y el verde es el dólar. Ha habido momentos en que ha estado muy cerquita. De hecho, actualmente sí estamos muy cerquita la brecha entre casi casi a uno, pero ha habido momentos en que se han disparado. Pero si se fijan, casi casi agarran los mismos, yo no igual, pero sí son muy parecidas las dos gráficas. La correlación que hay entre el euro y el dólar es de un 92% en este periodo. Entonces, pues prácticamente es muy semejante. Se mueve uno y el otro sube, el otro también sube, el otro baja. O sea, hay mucha relación entre ellos. Pero si vemos el Bitcoin, claro que no con estos pesos de acá, sino con estos pesos de acá. Ahorita más o menos están unos 460 mil pesos un Bitcoin. Ha estado a niveles pues, superado por mucho el millón de pesos. Ahorita pues estamos todavía un poquito más abajo, falta junio. Ha bajado bastante el Bitcoin en estos días. Pero si se fijan, no sigue igual el patrón que estas fiduciarias de arriba. Tiene, pareciera que un comportamiento totalmente que estamos analizando otra cosa. Y de hecho la correlación que hay, por ejemplo, entre el Bitcoin y el euro en este periodo es del 53%, un poquito más con el euro que con el dólar un 41%, pero pues sí, muy diferente la relación que hay entre, o el comportamiento que hay entre las monedas fiduciarias, y en este caso el Bitcoin. Bueno, entonces, para entender lo que hicimos, vamos a trabajar el spread que dijimos, la relación compra y venta. Para eso, vamos a aplicar el logaritmo de la cotización, tanto de venta, el logaritmo de venta, o logaritmo de venta entre compra. En este caso, se podría pensar que es como el porcentaje que es mayor en la cotización de venta que de compra, para entender un poquito la aplicación del logaritmo en este sentido. Prácticamente es qué porcentaje es más la cotización de venta que la de compra. En este sentido, pues algunos estudios señalan que un incremento, esto sí es interesante para ver por qué estamos relacionando en un tema de liquidez con una parte de sentimiento. Un incremento en el sentimiento de los inversores indica una mayor proporción de inversores irracionales que afecta a la liquidez del mercado. Entonces, ya estamos ahí viendo la relación entre liquidez y sentimientos, unos estudios que han realizado por ahí algunos investigadores, y los resultados de Liu, por ejemplo, en 2015, señala que el mercado, y aquí es donde podemos entenderlo un poquito mejor, el mercado es más líquido cuando los spreads son pequeños. Imagínense, hay mucha moneda, muchos dólares en aquí. Si hubiera muchos dólares, o el diferencial compra y venta, pues es bajo, porque hay mucho. En sentido contrario, cuando hay escasez, pues obviamente ese spread se incrementa. Vamos en el coche y vamos viendo ahí las casas de cambio cómo se va aumentando ese spread, pues quiere decir que no hay. Y cuando tenemos mucho, pues prácticamente se asemejan las cotizaciones. Entonces, cuando es más líquido el mercado, cuando hay más liquidez, es cuando el sentimiento de inversionistas es más alto. Cuando hay más liquidez, el sentimiento es más alto. Y los incrementos en liquidez, de alguna manera, predicen menores rendimientos de mercado. Entonces, otra forma de entender esto es que, dado que estamos viendo que en el mercado hay inversionistas racionales e irracionales. Dado que los inversionistas irracionales tienden a hacer que el mercado sea más líquido, o sea, spreads pequeños, están interviniendo más en el mercado, las medidas de liquidez proporcionan un indicador de la presencia o ausencia de estos
inversionistas, ¿no? Algunos estudios de Baker y Stein en 2004. Y entonces, los inversionistas irracionales solo estarán activos en el mercado cuando sus valoraciones sean más altas que la de los inversores racionales. Es decir, cuando su sentimiento sea positivo y como resultado el mercado esté sobrevalorado. Y por otra parte, cuando el sentimiento de los inversores irracionales es negativo, pues los mantiene fuera del mercado por completo. Entonces, si se fijan, ya estamos ahí haciendo la relación entre liquidez, spreads, compra y venta y sentimiento del mercado. Miren, para entender todavía un poquito más ya gráficamente, vamos a observar este gráfico. Estos son los datos que estamos utilizando. En este sentido, tenemos el spread del caso aquí de la 2018 al 2019. Y tenemos que, por ejemplo, cuando tenemos ese spread en niveles de abajo, tenemos mayor liquidez, y cuando tenemos los spread altos, tenemos menos liquidez, como nosotros acabamos de comentar. Pero fíjense, si nosotros graficamos en este sentido, en la misma gráfica, ponemos el precio. Este es el precio del Bitcoin, pero ahora en dólares. En este periodo, podemos observar esa relación que hay entre liquidez, spread y el precio. Fíjense, en esta partecita de aquí, que estamos hablando del mediado del 2018, tenemos un precio alto del Bitcoin versus un spread bajo, que es precisamente lo que estábamos platicando hace un momento. El precio es alto, hay más liquidez. Y en este sentido tenemos aquí, por el otro lado, cuando el precio es bajo, tenemos los spreads más altos. Entonces, si vemos esto, podemos observar que si hacemos la correlación, nuevamente haciendo las correlaciones que estábamos platicando ahorita, entre el Bitcoin, otra moneda fiduciaria que es el euro, y el peso mexicano, para darnos una idea, observamos que, por ejemplo, si hacemos la correlación del Bitcoin con todas las monedas del estudio, observamos correlaciones. Vamos a poner correlaciones arriba del 10%, positivas, ¿no? Correlaciones positivas al 10%. Si bien las correlaciones no son tan altas, 20, 16, 15, pero fíjense cómo se correlaciona el Bitcoin con las otras criptomonedas, 20, 16%. Aquí incluso, para que veamos un poquito y situarnos cómo está el peso, pues hay una correlación, aunque es 14%, a lo mejor no muy alta, pero está dentro de las cotizaciones relativamente altas, comparándolas con el Bitcoin. Entonces, esta es la relación entre Bitcoin y estas monedas. Y ahora veamos las fiduciarias. Fíjense aquí cómo las correlaciones incrementan más. En este caso, el euro con las criptomonedas, pues son correlaciones bajas, incluso negativas aquí con el Ripple. Pero vemos aquí, por ejemplo, pues prácticamente todas están correlacionadas con el euro, las fiduciarias, excepto el won, en este caso, que es mercado asiático. Y vemos el peso. Otra vez, vemos ahí una 14-12% con las cripto, y obviamente con estas, pues un mayor porcentaje. No tanto tampoco con las asiáticas. Pero sí vemos ahí una relación más entre las criptomonedas y la diferencia con las fiduciarias, que no hay tanta correlación como platicamos hace un momento, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Así rápido les platico. Usamos modelos de series temporales. En este caso, hacemos los modelos tradicionales. Aquí a los que les gusta un poquito más la parte de series temporales, pues entenderían un poquito más. Modelos ARMA son modelos lineales. Modelos DASH son modelos no lineales. Todos son modelos estocásticos. Por lo que hacemos, les hago rápido decir la plática, ¿no? En este sentido ya es un poquito más de estadística. Aplicamos algunos test para ver que la serie que no sea estacionaria. Estimamos los modelos de las
en este caso las series temporales, construimos los modelos utilizando esta metodología de Box-Jenkins. El ARMA, sabemos que el precio o la cotización depende de las cotizaciones anteriores y de los errores de predicción anteriores. Utilizamos el criterio de Schwartz, pues, por agarrar un criterio para ver cuál es el mejor modelo. Y hacemos también lo mismo, pero con los modelos GARCH. Esos ya analizan esa no linealidad que puede estar considerándose por la presencia de esa varianza no constante. Casi siempre tenemos en mercados cambiarios, bueno, casi todas las series financieras, la varianza no, mucha presencia de varianza no constante. Tenemos el modelo GARCH y probamos la hipótesis de si esas variables, los residuos de esos modelos son aleatorios, para ver qué tan buenos son los modelos, ¿no? A lo mejor si les platico un poquito más de vecindades cercanas, a lo mejor no lo conocen tanto, pero fíjense que es muy sencillo y tiene un poder predictivo bastante potente. Lo que hacemos en esta serie, en el modelo de vecindades cercanas, a diferencia del otro, es que de alguna manera vamos a agarrar la serie temporal, la vamos a dividir en vectores de series de periodos anteriores, por ejemplo, el de hoy con el de ayer, con el de hace 2 días, y hacemos series, en este caso vamos a agarrar para que la podamos visualizar en 3 dimensiones, pero igual pueden ser muchas dimensiones. Se calcula la diferencia que hay entre el último vector y cada uno de las series de tiempo y se seleccionan los vectores más cercanos. La distancia entre estos, en este sentido, vendría siendo la... Utilizamos lo que llaman métrica de bloque de ciudad o distancia de Manhattan. Y esos vectores o esos vecinos van a ser los que me van a servir para hacer la predicción de, en este caso, la siguiente cotización. Y vamos a comparar, pues, qué tanto se equivoca. En este caso, utilizamos la suma de errores al cuadrado de los 3 modelos. Pero fíjense, para entender un poquito más cómo está esta de vecindades cercanas, imagínense estos datos. Son de un modelo que se utiliza en la teoría del caos para explicar un comportamiento caótico. Casi por la naturaleza, podemos pensar, si una serie se comporta de manera determinista, o sea, que hay un patrón detrás, pues el tema de vecindades cercanas sería genial para predecirlo, ¿verdad? Si es aleatorio, pues este no funcionaría. Estamos pensando en que, suponiendo que existe un patrón, entonces esta técnica sería bastante interesante o sería genial para hacer esa predicción. En este caso, como es una serie que yo ya sé que es determinista, que se comporta de forma caótica, o sea, pareciera que es aleatoria, pero no lo es, vamos a ver que si nosotros graficamos la serie de tiempo versus el día anterior, se generan estos puntos. Y yo lo que quiero es predecir el punto 18. Yo estoy actualmente en el punto 17. Entonces, lo que hacemos a la hora de graficarlo, pues vemos cuáles son los vecinos que están cerquita de ese punto 17. Ah, pues vemos que el 4 y el 10, pero el 10 está más cerquita. ¿Qué le sigue al 10? Ah, pues le sigue el 11. Entonces, la predicción para el 18 estaría por aquí. Y así lo podríamos estar haciendo con 3 series, el de hoy, el de ayer y el de antier, y así cuantas, no necesariamente aquí porque lo graficamos en 2 dimensiones, pero igual puede ser todas las dimensiones que se puedan utilizar para conseguir la mejor predicción. Lo que está haciendo es encontrar un patrón detrás, ¿no? Bueno, pues aquí están los resultados de las descriptivas. Aquí encontramos de los periodos que nosotros estamos analizando. Prácticamente todas las monedas estaban apreciadas frente al dólar. Observamos que en el caso de las criptomonedas es donde teníamos la mayor apreciación. Acuérdense que es antes de la pandemia esto. Y las criptomonedas y monedas de mercados emergentes, otra vez vuelven a estar ahí el peso mexicano muy pegadillo con las criptomonedas. Tienen esa curtosis alta, más que los mercados de los otros mercados. Y hacemos lo mismo, pero con el spread.
aquí sí está todo revuelto, encontramos de todo, pero sí encontramos que el Bitcoin tiene la tasa promedio y la volatilidad más baja que las otras dos. O sea, ya incluso estamos viendo una diferencia entre las criptomonedas. El Bitcoin se cuece aparte. Y todas las criptos están situadas en valores de curtosis más bajos que indican la ausencia de valores atípicos. O sea, curtosis alta implicaría que hay picos, valores atípicos que no son muy normales. Curtosis baja, pues quiere decir que no tenemos, hay ausencia de esos valores. Esto es el modelo ARMA, el primer modelito. Aquí encontramos que las monedas fuertes, como el euro, la libra británica, el dólar canadiense, pues prácticamente funcionan muy bien con modelos ARMA. Las monedas fuertes podemos, estamos hablando del spread, o sea, la diferencial de compra y venta en términos porcentuales. En este caso, los modelos ARMA funcionan bastante bien. Esta es una técnica para ver si esos residuos son independientes, funcionan bien. Vamos a ver el GARCH. El GARCH es más interesante porque me mide esa volatilidad. Vemos que prácticamente todas las series funcionan perfectamente con los modelos GARCH, excepto para el euro, el dólar canadiense y el dólar neozelandés. Pero pues ya habíamos visto que un modelo lineal en este sentido pues funcionaba muy bien para esas monedas. Otra de las cosas interesantes de los modelos GARCH es que si vemos, se compone de dos modelos GARCH. El componente de los errores y el componente de la volatilidad. Componente ARCH, para entender un poquito, me mire qué tan probable es que haya cambios repentinos. En este sentido, tanto esas monedas que estamos viendo en azul, el Bitcoin, el peso mexicano, el real brasileño, las cripto y las de países emergentes tienen una mayor probabilidad de cambios repentinos, de la varianza. Fíjense cómo otra vez volvemos a que las de países emergentes tienen algo de parecido con las criptomonedas. Y por otro lado, las criptomonedas y las de países emergentes tienen una menor probabilidad de seguir tendencias. Entonces, tanto las cripto como las monedas emergentes, en este sentido, con este modelo, tenemos cierta semejanza, mayor probabilidad de cambios repentinos y además menor probabilidad de que sigan una tendencia, lo que las hace más difíciles de predecir. Este es el de vecinos más cercanos. Podemos así rápido ver cómo graficándolo en tres dimensiones, podemos ver que ahí encontramos cuatro diferentes clasificaciones. Las que están muy dispersas, más difíciles de predecir, más difíciles de encontrar a los vecinos. En este caso, fíjense, están las criptomonedas. Están más agarran como si fueran aleatorias, ¿no? Agarran más el espacio tridimensional. Y tienen que necesariamente utilizar más vecinos para poder predecir. En el ejemplo que vimos ahorita, agarramos un vecino, pero podemos agarrar más. Para hacer la predicción en este sentido, para las criptomonedas se requieren más vecinos para mejorar la predicción. Y luego tenemos estos, que son como que intermedios en estas monedas. En este caso, la que parece ahí, la del yen, se requiere en este sentido, son menos dispersos que las criptomonedas. Se reducen los puntos vecinos. Igual con esto, aquí está el euro, ven que se empiezan un poquito más a acercarse entre ellos, hay menos puntos vecinos, y luego tenemos acá donde está el real brasileño y el peso mexicano, ahí sí todas amontonados por ahí. En este caso, si se fijan los vecinos, pues prácticamente no se ocupan tantos vecinos, además con uno ya puedes hacer la predicción. Y en este caso, el spread de las fiduciarias de monedas emergentes es menos disperso. Los errores, si vemos los errores de predicción, observamos que los errores de predicción son más pequeños en el de vecindades cercanas, lo que hace un modelo más potente para versus los modelos tradicionales para hacer una predicción. Eso es como primer conclusión en ese sentido. Las monedas fiduciarias con la mejor predicción son el dólar canadiense, el euro y el yen, más fáciles o más
se reducen los errores de predicción. Y en el caso de las cripto, la predicción del spread del Bitcoin es mejor que las tasas de Ripple y Ethereum. Es más fácil, en ese sentido, es más baja el error de predicción en el Bitcoin. Y antes de decirle algunas conclusiones, porque ya se nos está acabando el tiempo, nada más así rápido, hay otras métricas de sentimiento, por ejemplo esta, que es muy común, es un índice de cripto de miedo y codicia, lo pueden ver, lo pueden poner ahí en su celular para que todos los días les aparezca cómo está el sentimiento de los Bitcoin. Fíjense cómo está actualmente el miedo. En este caso, lo que está arriba representa... más bien, entre más cerquita esté del cero, es cuando tiene más miedo el mercado. Y cuando tenemos, que sería una oportunidad de compra. Y cuando está en la parte de arriba, cercano al 100, la gente tiende a volverse más codiciosa. Y es, en este caso, una oportunidad de venta. Entonces, algunos analistas, o más bien inversionistas de mercado, siempre están revisando este tipo de índices. Y en este caso están viendo cuándo conviene comprar y vender. Pero es puro sentimiento. De hecho, se compone, este se compone de 6 elementos. De la volatilidad del Bitcoin, del volumen de cotizaciones, del análisis en las redes sociales, en este caso más en particular el Twitter, que tanto están ahí buscando, haciendo comentarios en Twitter. También realizan encuestas. También qué tanto domina el Bitcoin versus las demás criptomonedas. Y también el tema de las búsquedas por internet. O sea, es una de las métricas mixtas que me permite identificar. Ahorita estamos, bueno, te la saqué ayer, en extremo miedo. Vamos a ver, actualmente estamos en niveles rojos del Bitcoin, es decir, estamos en valores bajos de este índice, implicando que pues hay un sentimiento de miedo en el mercado de criptomonedas. Otra cosa que les quería comentar es, ya actualizando un poquito la información, cómo ha funcionado las criptomonedas en el tema de la guerra de Ucrania-Rusia. Bueno, en esta gráfica de la izquierda tenemos la parte de la moneda de Ucrania, el azul, y la moneda roja, bueno, la moneda de el color rojo representa el rublo ruso, y vemos cómo la guerra empezó a finales de febrero, oficial, ¿verdad? Empieza a finales de febrero. Vemos cómo empezamos el año, a que todo es en relación al dólar. Vemos cómo las dos se depreciaron. En este caso, la depreciación del rublo fue del 85% previo al inicio de la guerra. ¿Cómo fue la depreciación tan fuerte? Y después, con todas las acciones que hizo el gobierno ruso, cómo empezó a apreciar su moneda. Mientras que acá en la de Ucrania, pues ahí más o menos se fue quedando, pero también se apreció un menos 2% comparado con un menos 50%. Estamos hablando a datos de mediados de mayo del 2022. Y fíjense el Bitcoin, aquí donde pareciera que también hubo una situación. Prácticamente antes de la guerra había una depreciación del 20% y después de la guerra, pues aquí ya no se apreció, aquí se depreció un 43%. La caída del Bitcoin ha sido exagerada. Pero ¿en qué nos han servido las criptomonedas? Si bien vemos ahí una relación bastante negativa para el mercado de las criptomonedas, pues ayudó en el tema de Ucrania. Por ejemplo, el 18 de febrero aprobó una ley para legalizar todas las, en este caso legalizar el Bitcoin y otras cripto. El 24 de febrero, que inició la guerra, el precio del Bitcoin se desplomó. Las criptomonedas sirvieron, en el caso de Ucrania, como un arma para combatir el ataque ruso. ¿En qué sentido? Porque era la manera en que él podía recibir ayuda financiera de forma rápida. Y el gobierno ucranio también, así como le ayudó a Ucrania, pues también le ayudó a Rusia. Entonces, lo que decía el gobierno de Ucrania es que, igual como están haciendo sanciones en el caso de los bancos rusos, pues también quería que no hubiera cerrar las plataformas de criptomonedas en el tema de Rusia. Pero obviamente esto no fructificó, porque pues se estimó la
solicitud porque al alegar que si se bloqueaba esto a los ciudadanos rusos, pues estaría en contra de los principios de la criptomoneda, ¿no? Entonces, ahora sí, ya como conclusión, yo hay mucho por decir, pero ya se nos acabó el tiempo. Pues sí vemos que hay diferencia entre el mercado de las criptomonedas y las monedas fiduciarias, pero sí están un poco más parecidas las cripto con las monedas emergentes, ya que la volatilidad es más susceptible a cambios repentinos o noticias inesperadas y tenemos menos probabilidad de seguir tendencias en comparación con la de los países desarrollados. Y pues sí vemos que es mejor un enfoque de vecinos más cercanos sobre la técnica de predicción, pues vimos que sí mejora bastante utilizando estas técnicas que los modelos tradicionales. También vemos que este método pues podría ser una alternativa. Ahorita la palabra clave en los negocios es predecir. Ya ni siquiera tanto explicar, es quiero predecir, quiero ver qué va a suceder. Es difícil ver al dólar estadounidense reemplazar al Bitcoin u otras monedas digitales, eso va a ser muy difícil verlo, pero es más probable que esta idea ocurra en economías con altos niveles de inflación. O, pues, sabemos que El Salvador recientemente, el 7 de septiembre, para ser más preciso, del año pasado, se convirtió en el primer país en aceptar el Bitcoin como moneda legal. Pues, habría que tener nuestras, en este sentido, pues, revisar bien este tema, porque como podemos ver, las criptomonedas no son tan sencillas de predecir, se puede, de un día al otro puede cambiar el valor de ese precio y pues afectar las economías, pero sí puede servir en situaciones como esta, donde podemos hacer transacciones de manera rápida, ¿no? Las nuevas criptomonedas deberían innovar para garantizar la confianza de los comerciantes y por lo tanto reducir la volatilidad y especulación del mercado. En ese sentido, se crean nuevas monedas cripto que reduzcan esa volatilidad, pero otra vez regresamos a lo mismo, pues la gente, o hay muchos inversionistas que lo que quieren es precisamente eso, esa especulación y esa situación de cómo se están moviendo, pues es parte de lo que ellos buscan. Y bueno, creo que ahora sí ya, es todo, doctora Magali. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, le mandan felicitar aquí los que están participando por su presentación y tenemos una pregunta del doctor Cruz. Comenta que hay opiniones diversas respecto a las criptomonedas. Algunos países incluso tienen cajeros automáticos para hacer transacciones, otros aceptando alguna criptógrafo moneda como medio alterno a su moneda local. En su opinión, ¿cuál es el futuro de las criptomonedas? Sí, pues muchas gracias, doctor Cruz. Sí, hay algunos países, incluso recordemos, por ejemplo, que en este sentido hay muchos países que se pueden hacer operaciones con criptomonedas, pero por ejemplo, en el caso de México, en este sentido, pues es el peso es la única moneda de curso legal, ¿no? Entonces, no tenemos una, no aceptamos, no es legalmente, se puede utilizar las criptomonedas para hacer alguna transacción. No quiere decir que no podamos comprar y vender. Hay muchas plataformas donde lo podemos hacer. O sea, eso no quiere decir que no lo podamos hacer o que sea ilegal hacer eso. Lo que no podemos hacer es hacer esos intercambios para comprar algo, como le sucede en El Salvador. Las criptomonedas, pues de alguna manera, su futuro es, como podemos ver, van a continuar. Se van a seguir creando más criptomonedas. Se han aprendido de las plataformas de Bitcoin, se ha aprendido bastante la manera y la forma en que han evolucionado. Entonces, actualmente tenemos ya esa tecnología de blockchain que lo hace irrepetible, pues no solamente la estamos utilizando para las criptomonedas, ahora actualmente, como comenta por ahí el doctor, pues también se está utilizando para la parte de arte. En ese sentido, algo que no se puede volver a copiar. En la universidad estamos utilizando el tema de blockchain para los títulos universitarios, de tal manera que nadie los pueda falsificar. Entonces, todo eso pues, realmente ha sido bastante importante para toda la humanidad. Pero sí, no las veo que vayan a morir, al contrario, van a seguir evolucionando.
porque al final del día se puede utilizar para muchos sentidos, tanto para gente que quisiera especular y que las va a ver, eso no se va a acabar nunca. Para gente que quiera hacer una transacción rápida para enviar dinero a su hijo, a algún familiar, y que de alguna manera no podamos o quitarnos ciertas comisiones, porque eso es lo que tiene esa ventaja de reducir comisiones. Y en ese sentido, pues creo que las criptomonedas van a seguir. El tema de los cajeros, y en ese sentido, pues habría que ver la evolución de lo que está sucediendo ahí en El Salvador. Si bien tienen una parte interesante para poder hacer la transacción de manera rápida, recordemos que tiene un alto grado de especulación. Entonces, de hecho, por ahí me han comentado: oye, ¿qué sucede si yo recibo dinero por parte de en mi negocio de criptomonedas? O sea, yo quiero que me puedan pagar con Bitcoin. Pues lo puedes hacer. O sea, no es una moneda oficial en México, lo puedes hacer. Pero en ese sentido, agarrarte una especulación adicional, algo que tú no tienes, pues ese es el riesgo que se corre, ¿no? Entonces, creo que van a evolucionar y va a haber criptos para todos, para los que les gusta especular, para los que les gusta de alguna manera buscar una manera más fácil de hacer una transacción. Y bueno, creo que veremos todavía mucho del tema de criptomonedas. Muchas gracias, doctor. También lo manda a felicitar el doctor Manjarres por su excelente disposición. Y gracias. Bueno, él está haciendo aquí dos preguntitas que si nos ayuda a entender el mercado de las criptomonedas. ¿Se tiene conocimiento del tamaño del mercado? O sea, la inversión que se tiene que hacer en criptomonedas en México. Y la otra sería, ¿se espera una recuperación de las criptomonedas en el corto plazo? Sí, bueno, pues el tamaño del mercado sí es bastante grande. No sé si tengamos ahí en México un porcentaje. Me lo voy a llevar de tarea, doctor. Le busco el dato para ser más preciso y no decir algún dato por aquí. Hay plataformas donde nos están diciendo actualmente cómo está la capitalización del mercado de cada una de las criptomonedas. Obviamente el Bitcoin acapara el dinero que se maneja con el Bitcoin. Y bueno, en el sentido de la moneda, podríamos decir, llegó hace unos días a valores de 18 mil dólares. Llegó también a valores de 65 mil dólares. Entonces, seguramente puede estar moviéndose en todos los sentidos. No estoy seguro si ya tocó el piso para que podemos decir en ese sentido que vaya a mover. Unos analistas mencionan que sí podrá subir, pero en las criptomonedas creo que todo puede esperar. Lo vimos recientemente con una criptomoneda muy famosa que llegó a niveles de cero prácticamente, y que se vuelva a recuperar creo que va a ser imposible. Entonces, en el caso del Bitcoin, yo creo que es una moneda bastante, pues con mucho movimiento. Estamos ahorita aproximadamente en 21 mil dólares. Difícilmente veo que llegue a valores de cero en el corto plazo, ¿verdad? Pero sí podemos ver esos altibajos. No es muy fácil hacer esa predicción en el futuro, pero creo que no creo que lleguemos a valores en ese sentido como la criptomoneda que les mencioné, sobre todo por todos los intereses que hay detrás del Bitcoin. Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta el maestro MacDiel, ¿cuándo sería conveniente repetir este estudio? Bueno, pues yo creo que, gracias, maestro MacDiel, pues prácticamente yo creo que todos los días lo hemos estado en este sentido. Pues yo sí lo estoy siguiendo prácticamente todo lo que sucede todos los días, cuando baja, cuando sube. Sí puede cambiar algunos detalles, pero en este sentido la parte medular de la diferencia entre Bitcoin o criptomonedas y monedas fiduciarias creo que sí está bien delimitado, y son bien diferentes. No hay duda en esa parte, pero sí lo que sí se puede estar visualizando es cómo estás cambiándose las cotizaciones día a día, ¿no?
Muy bien, ya una última pregunta del maestro Eugenio. Dice que si sería conveniente que algún banco central regule este tipo de transacciones, ¿qué impacto tendrá que algún banco central lo hiciera? Bien, muy buena, también muy buena pregunta. Los bancos centrales están generando sus propias, pues no, por decirles así, criptomonedas, o más bien monedas digitales. Los bancos centrales están viendo esa oportunidad de también generar sus propias monedas digitales, que sí estarían, pues obviamente, 100% reguladas, pero en ese sentido se convertirían como si fuera una moneda fiduciaria. El tener un peso digital avalado por el Banco de México, pues prácticamente sería lo mismo que el peso. Entonces, la única ventaja es que pues ya no lo tendrías en la mano, ¿no? Lo podrías hacer rápido la transacción, pero al final del día vendría siendo lo mismo, una misma moneda, pero en forma digital. En el caso de las criptomonedas, el tema precisamente lo que está detrás de eso es que no sabemos exactamente quién es el que me está vendiendo la criptomoneda, no sabemos, la otra contraparte no sabe a quién está comprando. Entonces, el tema de regularlas le quitaría, por decir así, el encanto propiamente de las criptomonedas. No creo que habrá algunas que sí estén reguladas, pero el quitarle el tema de que ahora sean reguladas, pues ahora sí que prácticamente dejan de existir, ¿no? Porque esa es la naturaleza de la criptomoneda, que no sabemos por dónde viene, dónde compras, dónde vendes, y pues que hay inversionistas que confían en ellas. Entonces, en ese sentido, pues sería difícilmente que veamos que se mueran las criptomonedas, la regulación en ellas, ¿no? Se podrá controlar muchas cosas, pero el hecho de hacerlas como una moneda ya fiduciaria, pues ya estamos hablando que es otro tipo de moneda, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, hay más preguntas, pero por el tiempo ya no nos alcanza. Ha recibido muchas felicitaciones. Ojalá al ratito tengas oportunidad, doctor, de revisar en el chat. Y bueno, en nombre de nuestro director, me voy a permitir leer el reconocimiento. La Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León otorga el presente reconocimiento al doctor Clender Aimer Cortés Alejandro por su valiosa participación como expositor en el seminario de investigación aplicada del 2022 con el tema Sentimiento del Mercado Cambiario, Cripto contra Moneda Fiduciarias, realizado el día 27 de junio del 2022, con duración de 2 horas, en el marco del 70 aniversario de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, Alere Flamam Veritatis, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. La bajo firmante, el doctor Luis Alberto Villarreal Villarreal, director de la Facultad de Contaduría Pública y Administración. Muchísimas gracias, doctor Klender, por su participación. Y bueno, a todos los asistentes a esta semana de investigación aplicada, los esperamos el día de mañana con el tema de la ecoeficiencia y desempeño financiero en los países latinoamericanos, un enfoque de intensidad ambiental por parte de la doctora Marta del Pilar Rodríguez García. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias. Okay. Buenas tardes a todos.